Señor, abre mis labios. A su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Dios de la fe, venid, adoremosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor.
Espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque, por mediación de tu Hijo, nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.
Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo tu especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria que es México, y corazón de este continente de la esperanza que es América. Hermanos, como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, los padres capellanes de coro del santuario, nos reunimos para ofrecer el santo sacrificio de la Eucaristía, que lo aplicamos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y en esta ocasión tenemos la alegría, la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas de la peregrinación guadalupanos de Sirahuén, Michoacán, que con gran alegría, con gran entusiasmo, como lo es nuestro pueblo mexicano, con esa muestra de tambora, de música, han llegado a mostrar ese cariño, ese amor tan profundo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hermanos, hermanas, bienvenidos, que María Santísima siempre los asista, los proteja y les muestre a su Hijo Jesucristo. El día de hoy también recordamos a un querido amigo nuestro y de todos los padres aquí en la Basílica, el Padre José Quintana, quien falleció hace 2 días. Pedimos que, gozando ya de la resurrección de Jesús, Él tenga el premio por todo su esfuerzo en su ministerio sacerdotal. Ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar
Y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria. Soplo de tu ira, las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como un gran dique, y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. Tras ellos alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. A tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos.
Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, comparto con ustedes algo que sucedió a un servidor precisamente hace unos días. Caminaba yo por el atrio de la basílica y una persona se acercó y me dice: padre, ¿tiene un momento? Sí, ¿cómo no? Y me dice: le pido una cosa. Espero que sus homilías sean sencillas, sean claras, no sean clases de historia o de Biblia o de esa cosa que llaman ustedes filosofías o teología, porque a veces no entendemos y con palabras de domingo que usan ustedes, pues menos entendemos. Y le dije: ¿y cómo te imaginas tú que tengo que hablar? Y me dice: de Dios y de María Santísima. ¿Y cómo estoy yo y mi familia delante de ellos, de Jesús y de María? Y luego siguió comentando muchas cosas más. Estaba muy a disgusto que había escuchado una homilía muy psicológica y otra media política, y dice: creo que ya, quién sabe por dónde andan. Y le dije: tienes mucha razón. Eso es lo que el Papa Francisco nos ha pedido en un documento sobre la homilía a todos los que predicamos. Espero poder entender lo que el pueblo de Dios nos pide y, ante todo, ser claro y sencillo. La palabra de hoy nos habla de dos maneras como Dios interviene en nuestras vidas. La primera, el gran acontecimiento como Dios liberó a Israel
a través del Mar Rojo, liberándolo de la esclavitud del faraón. Si eso lo aplicamos a nuestras vidas, ¿cuántas veces Dios ha abierto ese Mar Rojo para que pasemos en medio de él? Ese Mar Rojo que quizás es un momento de crisis, o que nos sentimos aterrados o encadenados a alguna adicción, algún sufrimiento, alguna pena, a la muerte reciente de algún ser querido. Y Dios nos abre las aguas para que atravesemos y lleguemos al otro lado, donde Él nos espera. Dios sigue actuando en nuestras vidas. Y el Evangelio, pues, es muy sencillo hoy. Es otra manera en la cual Dios interviene en nuestras vidas llamándonos familia. Y Jesús nos lo propone de una manera muy sencilla. Si cumples la voluntad de mi Padre, eres mi hermano, mi hermana y mi madre. Y a la luz de estas verdades, hermanos, hoy nos encontramos en el corazón de nuestra patria, donde Dios habló de una manera también muy especial a través de su mamá, de Santa María de Guadalupe. Empezó a hablar con ternura, empezó a hablar con compasión, empezó a decir: aquí estoy, y está. ¿Y qué es lo que venimos a hacer a la Basílica? Muchos dicen: bueno, pues es que voy a misa, voy a confesarme. Creo que en la profundidad lo más importante es ver a la Virgen. Venimos a ver a la Morenita. Venimos a ser conscientes y a vivir lo que Dios nos ha dado como un gran regalo, que es a su madre. Y ella también nos ve y nos transforma. Y ella también va realizando estos cambios en nuestras vidas para que seamos lo que Jesús nos pide: hijos, hijas, hermanos, para que la descubramos como madre nuestra, para que construyamos una gran nación. Desde 1531, ahí está la propuesta. No necesitamos ningún otro proyecto. Está en nosotros acercarnos a lo que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios, ser conscientes que Dios actúa en nuestra vida y nos salva, ser conscientes que nos invita a ser su familia y recibir la ternura de María, que nos llama y nos abraza como sus hijos, hijas, y que nos pide ser hermanos. Que lo podamos empezar a vivir desde hoy. Con gran amor y ternura y gran humildad, presentamos nuestras súplicas a nuestro Padre, diciéndole: Padre, escúchanos. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos.
Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos guadalupanos de Sirahuén, Michoacán, y su familia, para que el Señor, por medio de Santa María de Guadalupe, les conceda lo que con fe le piden, oremos. Padre, escúchanos. Por la salud y necesidades de Monseñor Severo y la familia Melchor, oremos. Padre, escúchanos. Por los difuntos de los peregrinos de Sirahuén, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras oraciones, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y Recibe, Padre Santo,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo Jesucristo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tienen como meta tu reino, como Estado la libertad de ser tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo a quienes has asociado al mismo pan del cielo y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.